Nos encontramos aquí con un personaje muy conocido en el ambiente del Colegio San Ignacio Loyola y nos referimos al señor Orlando López, quien le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Don Orlando, ¿qué tiempo lleva en el Colegio San Ignacio Loyola? Bueno, ya llevo acá 35 años de vida aquí en este Colegio San Ignacio y me encuentro bien agradecido de los alumnos, profesores, de los directores y de todo el personal que trabaja acá. Cuando usted recién llegó a este colegio, ¿cómo empezó a trabajar? ¿A qué se dedicaba? Bueno, a transporte de alumnos, porque en esa época habían ómnibus y yo me dedicaba al transporte de alumnos, a llevarlos, a traerlos y conducir alumnos a los campamentos y a todos los sitios que necesitaban movilidad, porque también el ómnibus es movilidad. ¿Y qué cambios en el curso de su vida aquí en el colegio han pasado en el... Bueno, muchos, pues hubo bastantes cambios, han habido por ciertos directores, han dejado su obra, algunos, como el padre Jorge, que dejó el caminito, la pila, San Ignacio, y así, por el estilo, han ido haciendo cada uno su obra, los diferentes directores. Informó con la cámara de Julio Otoya y... Aníbal Cernaque, para ustedes. Gracias. Nos encontramos acá con un personaje muy conocido en el colegio, como es don Nísimo Ollán, y le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Muy buenos días. ¿Qué tal, hermano? Buenos días. Le vamos a preguntar cuánto tiempo tiene trabajando en el colegio. Ya casi 30 años. ¿A qué actividades se dedica? Bueno, yo empecé en el colegio como conocen ustedes hasta ahora, como jardinero, mantenimiento. Después aquí en el colegio he aprendido muchas cosas de los jesuitas, de todos los hermanos que pasaron por acá, o decir el hermano Martín, el hermano Cánoas, el hermano Zacarías, luego el hermano mismo Escribá, que hace poco ha estado por acá, y de todos ellos he tenido la suerte de ir aprendiendo cositas. Tan es así que aprendí la gasitería, electricidad, cuestión de motores. Empecé también a todo lo que es pintura del colegio, tantas cosas que se han aprendido aquí de los jesuitas. Informó para ustedes Wilmer Lamérica, y queremos hacerle unas preguntas. Profesor, queremos saber qué planes tiene usted para la selección del 95 sobre en las disciplinas del fútbol, como también en otras disciplinas. Bueno, ante todo, muchachos, les agradezco bastante la gentileza que han tenido para conversar un poco acerca de los deportes acá en el colegio. En principio tengo que decirte que ya habiendo terminado el campeonato escolar oficial del año 94, ya nos hemos abocado a buscar nuevos muchachos para que reemplacen a los que salen y a los que quedan, pero ya no pueden jugar por límite de edad, porque tú sabes que hay sub-14, sub-16. Entonces ya hace 2 semanas que estamos trabajando con los chicos de segundo, de tercero. Asimismo, en atletismo se está llevando a cabo los entrenamientos con años superiores para tener semillero como lo hacíamos antiguamente y llegar a la competencia en forma. Vamos con el auxiliar de disciplina, el señor Carlos Palacio, el cual nos va a responder unas preguntas sobre las actividades que realiza. Señor Palacio, muy buenos días. Buenos días. Queremos saber las actividades que realiza en el plantel. Bueno, mis actividades que realizo aquí en el colegio son muchas, ¿no? Y de lo más pequeño que sea hasta lo más grande. Pero especialmente me encargo de lo que es todo e impresión, ¿no? Como son circulares, pruebas, exámenes de alumnos. Todo lo que es impresión, ¿no? En general. De las actividades, como me dices, son muchas, que al contarles, pues un sinfín de cosas. Bueno, durante el tiempo que lleva acá, ¿qué cambios ha visto usted en el plantel?
los cambios que he visto durante mi permanencia aquí en el colegio, que son muchos años, tengo aquí ya laborando 27 años, ¿no? Cambios pues han habido muchísimos. Te vuelvo a repetir, si yo comienzo a enumerarte los cambios, son varios. Tenemos aquí, por ejemplo, la construcción de la escalera. Antes no había, era un pabellón largo, ¿no? Después también la escalera de atrás de este pabellón donde estamos, antes era de madera, se hizo de concreto, como está ahora. Los baños de la piscina, pabellón nuevo que ahora es primaria, ¿no? Antes funcionaba ahí primero secundaria, ahora actualmente es primaria. Últimamente el comedor, ¿no? Y los nuevos proyectos que también se están dando, que es lo mejor que se está haciendo en estos últimos días o años, ¿no? Porque si hablamos de proyectos, es un avance que el colegio tiene, ¿no? Y es mucho mejor porque se ve que hay progreso aquí en el colegio, ¿no? Eso lo especialmente, es principalmente lo que podría yo decir, ¿no? Vamos con el presidente del Consejo Estudiantil, Federico Chunga. Buenos días. ¿Qué actividad, me podría dar la información sobre las actividades del Consejo Estudiantil? En este momento, todo noviembre está destinada a la realización de las elecciones para el nuevo Consejo Estudiantil el próximo año. Hasta hoy día, que estamos miércoles 9 de noviembre, ya se han elegido los candidatos a las secretarías que corresponde al segundo año. Son Muñoz de segundo E, Curo de segundo D y Pintado de segundo B. Luego, en cuarto año tenemos a 6 representantes que van a postular a la presidencia y la vicepresidencia. Son Goicochea de cuarto B, Balmaceda de cuarto C, Chu de cuarto A, Castro de cuarto K, Gamarra de cuarto A y Vilela de cuarto D. Después, hoy día vamos a hacer la elección de los alumnos de tercer año y hoy día mismo se van a armar las listas de quién va a ir con quién para presentarse. Los paneles de trabajo están presentando la tercera semana de noviembre y la elección será la misma semana, el día viernes. Los resultados los tenemos la cuarta semana, en el día lunes, el lunes de la cuarta semana.